Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Caro, para los que no me conocen. El día de hoy vamos a estar rellenando nuestro sistema de sobres y nuestros ahorros. Este es el último viernes de enero de este mes que se fue súper rápido y vamos a comenzar. Ok, entonces vamos a empezar primero. Les voy a decir la cantidad que vamos a estar guardando el día de hoy. Es un total de $475. Entonces vamos a contarlo. Yo ya lo organicé el dinerito, pero vamos a asegurarnos que ese dinerito esté completo. Y aquí tenemos 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí hay 300 más 100 son 400. 420, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475. En realidad tendrían que ser 473, pero en el banco, cuando fui al banco, ya estaba cerrado y no podía retirar billetes de $1 por la ATM, ni tampoco tenían de 10. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es que como en algunas categorías, en realidad, ya por ahí viene el día primero, entonces tengo que retirar el dinero de pagar los biles, el dinero de pagar la renta, mi parte de la renta y también el dinero de pagar mis deudas. Y también hay unas categorías que tienen muchos billetes de $5 o quizás de a 10. Entonces, según vamos llenándolo, lo vamos a ir cambiando. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar con. Permítanme un momento. Voy a poner esto a un lado. Y voy a estar abriendo acá esta libreta. Aquí es donde yo anoto todas las semanas, saco mis cuentas y anoto la cantidad de dinero que vamos a estar guardando para no equivocarme. Entonces vamos a empezar con mi monedero. Vamos a estar retirando lo que quedó y le voy a decir qué vamos a hacer con ese dinero más adelante. Entonces aquí nos quedó dinero. Tenemos, yo lo separé durante la semana. Tenemos billetes de $1 y tenemos de 5. Entonces ese dinerito lo vamos a retirar y lo podemos poner atrás, aquí detrás. Lo voy a ir poniendo a un ladito. Entonces, en toda la categoría nos quedó dinero. Eso lo vamos a dejar ahí. El de gasolina también, que no lo ocupamos. Entonces, esta semana en comida solamente vamos a poner $20 y lo vamos a hacer en una de 20. Solo vamos a poner $20 y eso es porque con el dinero que yo tenía, pues yo compré lo que necesitaba y no, pues esto es suficiente para la semana. Ya si yo necesito algo, pues yo tengo aquí dinero en gasto personal que lo puedo ocupar. En gasto personal no vamos a estar poniendo nada, puesto que todavía tenemos dinero, lo cual yo utilicé, tenía, en gasto personal tenía 220. Luego le puse dinero la semana pasada. Yo les mostré a ustedes que le añadí $160. Tenía 200 y le puse 160. Entonces ahora tenemos, y ocupé dinero de ahí. Entonces ahora tenemos 100, 200, 250, 300, 320, 40, 360. Todavía no he gastado ese dinero. Entonces vamos a ponerlo para atrás. So, si yo llegara a necesitar dinero para cualquier gasto personal, pues lo puedo ocupar de acá. Que pronto les dije que lo voy a ocupar, pero todavía no ha llegado ese momento. En ayuda vamos a estar poniendo $10 y ocupamos $10 la semana pasada, pues ahora le vamos a poner 10 más y ahora tenemos $20. Lo que yo voy a hacer es que voy a coger una de 20, como les dije que voy a ir cambiando, una de 20 y voy a poner las dos de 10 acá. Entonces ahora tenemos 20. En gastos del hogar vamos a estar poniendo $10. Vamos a poner 10. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo en 2 de 5. En 2 de 5. Esto es por si tengo que comprar algo para la casa durante la semana.
Y en gasolina no vamos a estar poniendo nada porque tenemos los $20 de la semana pasada. Acá están. Lo iba a ocupar, pero ya no lo ocupé. Entonces, ya terminamos con esta binder. Vamos con la siguiente categoría. Y en la siguiente categoría que vamos a estar trabajando es en nuestra renta. Vamos a estar poniendo dinero y retirando ahí mismo, porque ese dinero lo tenemos que llevar para el banco. Son nuestra renta, vamos a añadir $175. Entonces vamos a sacar ese dinerito. Aquí hay 100, 120, 40, 60, 70 y 5. Aquí están los 175. Y este dinero ya esta semana lo tengo que ocupar, entonces ya tenemos nuestro dinero. Ahora tenemos aquí 100, 150, 200, 300, 320, 340, 360, 370, 375. Entonces ya estamos completos. Ya ese dinero la próxima semana ustedes ya no lo van a ver ahí. En deudas vamos a estar añadiendo $74. 74. Y como ven, aquí tengo de un dólar. Probablemente creo que lo voy a cambiar. Voy a ver. 1, 2, 3, 60, 70. Ok, vamos a. Tengo que cambiar $5. Permítanme. Pero aquí nada más tengo 4. Entonces lo que voy a hacer es. Déjenme. Es fácil. Un dólar nada más tengo que devolver para atrás. Ok, entonces ya vamos a contar ahora cuánto tenemos. Ahora tenemos 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 1, 2, 250 más 50. Ya tenemos 300. 305, 306, 307, $308 tenemos en deudas. Ok, en los biles vamos a estar poniendo $20. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100, 120, 140, $160. 160. En ingreso extra vamos a estar añadiendo $10. Y vamos a hacerlo en 2 de 5. Y ahora tenemos 50, 70, 90, 110, 115, $120. En ingreso extra. En carro vamos a estar poniendo $5. Y ya luego tengo, como les digo, tengo que regresar a cambiar. Entonces ahora tenemos 50, 70, 75, $80. En regalos vamos a estar poniendo $10. Y déjenme ver. Ok, puedo cambiar. Como le voy a poner 10, lo que voy a hacer es que voy a retirar estos 10. Miren, vamos a hacerlo para que no se confundan. Ahí están los 10. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a coger estos $20. Lo voy a cambiar por un billete de 20. Y voy a poner este dinero para atrás. Para tener cambio porque lo vamos a necesitar. So, ahora tenemos $140. En la siguiente categoría, que es días festivos, vamos a estar añadiendo $5 el día de hoy. Y también vamos a cambiar, ¿ven? So ahora tenemos 20, 40, 50, 55, 60, $65. Entonces vamos a cambiar igual $20. So ponemos estos 5 aquí, esto acá. Y agarramos los 20. Entonces ahora tenemos 20, 40, 60, 65. YouTube, por ahora no. En compras de ropa, vamos a poner $5.
Creo que aquí también podemos cambiar. Ah, sí, miren, aquí también podemos cambiar. Entonces, en compra de ropa vamos a añadir 5. Ahí lo tienen. Y lo que voy a hacer igual. So, con estos 5 tenemos 10, 15, 20, 25, 30 dólares. So, lo que voy a hacer es cambiar una de 10 y 2 de 5. So, pongo los 10, 2 de 5 y agarro una de 20. Y ahora igual tenemos 30. Si llego a necesitar de 5, puedo volver para acá a cambiar una de 10. So, eso es todo por esta binder. Ok, vamos a poner un lado. La siguiente categoría, aquí están mis ahorros. Los challenge los vamos a dejar de último. Vamos a dejar los challenge de último. En la construcción vamos a estar poniendo 10 dólares. Acá están los 10 y ahora tenemos 100, 150, 200, 250, 300, 350, 370, 380, 390, 400 dólares. Y vamos a estar cambiando 2 de 10 por una de 20. Y tenemos que tener 100, 200, 300, 350, 370, 390 más 10, 400. Entonces tenemos 400 dólares. Ok. En doctor vamos a estar poniendo 5 dólares. Acá están los 5 y aquí podemos cambiar. Aquí tenemos 20 dólares de a 5. O sea, si llegamos a necesitar cambio, lo agarramos de acá. O sea, tenemos 20, 40, 45, 50, 55, 60 dólares. No voy a cambiarlo porque creo que estamos bien así, pero en un momento si necesito lo agarro. En el sobre de PCOS vamos a estar poniendo igual 5 dólares. Acá está. Entonces ahora tenemos 50, 100, 120, 140, 160, 175 dólares. 175. La siguiente categoría es 2409. Y aquí vamos a añadir 10 dólares. Aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170 dólares. Y vamos a estar cambiando 2 de 10 por una de 20. Ok, so completo, vamos a ponerlo para atrás. No lo he ido anotando a un lado, como lo ven, pero ya luego yo lo anoto más tarde. En el pago inicial de la casa, ese dinero, ahí siguen habiendo 500 dólares. No vamos a poner nada por ahora. Esta semana no vamos a poner nada, pero ya luego yo les estaré diciendo cómo voy a ordenar este dinero. Pero para que vean, aquí siguen los 500 dólares. Ahí están, 100, 200, 300, 400, 500. Ahí siguen estando. En la siguiente categoría, que es mi ahorro de emergencia, vamos a estar poniendo 10 dólares en ahorro de emergencia. Entonces, una de 10. Y ahora tenemos 100, 150, 200, 250, 270, 290, 310. Vamos a cambiar 2 de 10 por una de 20. Y ahí ven el dinero. Vamos a ponerlo para atrás. La siguiente categoría es nuestro ahorro de vacaciones. Y en esta categoría, esta semana no vamos a poner nada, puesto que yo estoy haciendo el challenge de merecidas vacaciones y ese dinero, en cuanto yo termine ese challenge, ese dinero va a ir en este sobre. Entonces, por eso es que no vamos a estar poniendo nada hasta que yo complete ese challenge. Claro, cuando pueda le puedo poner, pero el challenge es para ese ahorro de vacaciones. Entonces, por ahora tenemos 50, 100, 120, 140, 150, 155, 160. So, no vamos a cambiar dinero de acá. Si lo llego a necesitar, lo cambio, pero por ahora estamos bien. Y en ahorro personal vamos a estar poniendo 5 dólares. Luego nos vamos con los challenge. Ya si necesito cambio, pues lo agarro.
Ay, en ahorro personal tenemos 50, 100, 120, 140, 160, 170, $175. Entonces, eso es todo por esta semana. Y vamos a comenzar con nuestros challenge. Entonces, para nuestros challenge, vamos a... Déjenme pongo las hojas y me organizo para entonces comenzar con los challenge. Entonces, aquí tengo mis retos de ahorro. Están acá. Lo que voy a proceder es a cerrar esta libreta porque ya no la necesitamos. Si ustedes desean obtener mis retos de ahorro, recuérdense que pueden mandarme un correo electrónico. Yo siempre les dejo mi correo electrónico en la cajita de información y ahí pueden mandarme un correo electrónico. Entonces vamos a comenzar con nuestro ahorro de emergencia. Nuestro ahorro de emergencia, recuérdense que yo lo estoy usando no para tener un mes por adelantado de mis biles, o si llegara a pasar algo, pues tengo para cubrir los gastos de un mes. Y para eso estoy usando el reto de emergencia, pero no es para ponerlo en mi ahorro de emergencia. Mi meta por el momento para mi ahorro de emergencia es llegar a los $1,000, pero estoy utilizando este reto para poder completar el mes. Entonces, vamos a utilizar nuestro marcador o... Yo lo que pasa es que no me gusta durar mucho y como siento que con los lápices duro más para colorearlo. Pero bueno, vamos a estar ocupando cualquiera de esto. Y en nuestro ahorro de emergencia vamos a estar poniendo $15 y vamos a colorear el número 15. Vamos a hacerlo lo más rápido que pueda para que el video no sea tan largo. Cuéntenme ustedes cómo van con sus ahorros. Díganme si... ¿Cómo les está yendo en el año? Ya este mes de enero ya prácticamente ya se terminó. Entonces, díganme si están, qué ahorro están haciendo, si están haciendo el de los 100 sobres, si lo comenzaron a hacer junto conmigo o cómo lo están haciendo. ¿Okay? Entonces vamos a agarrar $15 y vamos a ponerlo en nuestro sobre de un mes de ahorro. Y vamos a contar. Miren, aquí tenemos bastante cambio. Que ya yo creo que luego voy a tener yo que cambiar. Este, sí, yo creo que ya. Miren, hay mucho cambio. Después yo de aquí puedo cambiar para la semana que viene. Si el banco no tiene, tengo yo. Bueno, no sé si contarlo. Yo creo que no quiero que el video se haga tan largo. Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. So, tenemos 100, 200, 300, 400, 500. 20, 40, 60, 560, 570, 580, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. $643 ya llevamos en este reto de emergencia, que es para nuestro mes de ahorro. Con este mes de ahorro, un ejemplo, que yo por un mes no tenga ingreso, pues puedo ocupar ese dinerito de aquí. Ya luego lo vamos a hacer para el ahorro de emergencia, pero por ahora estamos bien. Entonces vamos a ponerla a un lado, la voy a poner acá. Y vamos con merecidas vacaciones. Por eso fue que vieron que no entré dinero en este sobre de merecidas vacaciones. Porque estoy por eso haciendo este challenge. Pero el dinero lo estoy poniendo aparte. Entonces, en merecidas vacaciones vamos a estar poniendo $10. Y vamos a colorear. A ver, un 10. Tenemos una sandía. Vamos a colorear este vaso. Rapidito. No importa que lo coloreemos como sea. Y ya aquí está coloreado el 10. Vamos a ponerlo a un lado y vamos a agarrar los $10 y vamos a ponerlo. Aquí tengo el sobre de merecida. Vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver. Challenge merecida vacaciones. No sé si pueden ver que ahí lo dice. Y vamos a contar cuánto tenemos. Vamos a poner los 10. Y aquí tenemos 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50.
pues ya vamos avanzando. Nuestra meta es 600. Ya tenemos 50, ya faltan 550. Entonces, esto lo hacemos de último porque vamos a hacerlo con dinero que nos quedó. So, voy a poner el binder a un lado. Y en nuestro reto de los 100 sobres, vamos a estar poniendo $59 esta semana. Entonces, si quiero, puedo colorear el número 59. ¿Dónde está? Ok. Para hacerlo rapidito, vamos a colorear el 59. Y ya. Vamos a ver si tenemos acá 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ven? Tengo hasta de más. Vamos a poner este dólar por acá. Bueno, entonces, pero como coloreé el 59, lo que voy a hacer que... Bueno, voy a poner los 60. Ya. 20, 30, 40, 50, 60. Voy a poner los 60. Entonces, como maybe la semana que viene, como si acaso me pasa lo mismo esta semana, déjenme ver si puedo cambiar de acá. Déjenme ver si puedo cambiar esos 4 de a 10. A ver si lo puedo cambiar. Estos 20 para entrarlo entero. Vamos a coger aquí hay 20 y luego otros 20. Ok. En este, aquí era que tenía que cambiarlo, por si acaso lo necesito. Sí, todo esto. Entonces vamos a poner 20 y luego estos, agarro los 20 y voy a cambiar 20 del lado de comida. Permítanme. Ok, aquí está completo. Voy a ponerlo rapidito para atrás. Permítanme un segundito. Y esto vuelven para atrás, para donde estaban. Ya terminé. Aquí están los 20 y ustedes saben que yo no los entro en un sobre por ahora. Yo lo que tengo es mi lápiz. Miren, está cerrado. Mi lápiz donde yo lo deposito. Es una mercancía en forma de lápiz. Y aquí es donde yo deposito mi dinero de mi ahorro. Miren, solo tiene su abertura acá arriba. Es un crayón. Y aquí es donde yo estoy depositando mi ahorro de los 100 sobres. Entonces ya metí 59, que en realidad fueron 60. Un dólar más. Está muy bien. Y entonces, este dinerito que tenemos acá, vamos a ver cuánto dinero nos quedó de la semana. So, tenemos 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dólares. So, estos 8 dólares los voy a poner en el reto de ahorro de un dólar, que se lo estoy haciendo junto con mi esposo. Y eso lo voy a depositar en la alcancía que está en la habitación. Ya cuando termine el video, voy, lo entro. Y estos 10 dólares los voy a poner en mi reto de 5 dólares. El reto de los 5 dólares yo no lo cuento. Ya cuando este sobre se llene, que ya no le quepa más, entonces sacamos ese dinerito y contamos a ver cuánto tenemos. O díganme en los comentarios si a ustedes les gustaría que yo lo cuente. Pero yo creo que no, que se ve. Es mejor como así, no saber cuánto tengo. So, aquí está mi sobre. Ven que dicen $5 challenge. Entonces eso es todo por esta semana. Espero ustedes hayan llegado conmigo al final de este video. Déjenme sus comentarios, qué piensan, qué están haciendo para cambiar su vida, si están ahorrando, qué tipo de ahorros están haciendo, si les gustaría adquirir los retos de ahorro que yo tengo. Miren, tengo este que es como para cumpleaños y tiene tres diferentes tipos, pues, de denominaciones que ustedes pueden ahorrar. También tengo este para que ahorren $2,000. Tengo un ahorro para Navidad que pronto lo vamos a hacer. Este es para ahorrar 1,000. También tengo este para el Día de Acción de Gracias. O lo pueden usar para otra fecha, no importa. Es para ahorrar solo $500. También tengo este, que este pueden ustedes usarlo como vamos a poner si están haciendo un reto de $20 o $10. Pues van coloreando cada velita. Y este es para la denominación que ustedes gusten. Y aquí están, pues, para que anoten las categorías, el balance, lo que gastaron, el dinero que le queda. Y luego, otra vez, si le añaden dinero o el balance, ponerlo así a color. Y otro más para Navidad. Este es para guardar como $35. Cada arbolito son, van a poner $35 por cada arbolito. Y ya luego van a tener $1,400. Yo creo que este es el que yo voy a hacer para Navidad.
Y ya luego, bueno, pues aquí tengo uno para el fondo de emergencia. Tengo otro más que es como para bebé, que luego lo vamos a hacer. Tengo este para la universidad y para el carro, si quieren comprar un carro. Se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico y aquí está igual mi reto de los 100 sobres. Y pues esos son los retos que yo por el momento tengo disponibles, que se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico. Si desean adquirirlos, me pueden dejar en los comentarios su correo electrónico o pueden escribirme a mi correo electrónico. Yo siempre se los dejo por aquí en la pantalla o si no, en la cajita de información. Ahí pueden encontrar también mi Instagram, mis redes sociales para que se comuniquen conmigo. Así que muchas gracias por llegar hasta el final de este video. No se olviden regalarme un like si llegaron hasta el final del video y si les gustó, claro, el contenido. Eso me ayuda mucho para que otras personitas así como ustedes puedan llegar hacia este video. También suscríbase al canal si no lo han hecho y si están suscritos y siempre están ahí presentes conmigo, gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.